En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por haber acudido a esta celebración de esperanza y de luz. El Adviento es un tiempo de espera y de preparación. Un tiempo en el que somos llamados a mirar de nuevo a Dios y a nuestros semejantes. Adviento quiere decir encuentro, estar junto a otros y servir a otros. Adviento quiere decir conversión, dejar atrás lo que nos ata y esclaviza, la injusticia, el resentimiento, la oscuridad. Adviento quiere decir esperanza, dejar atrás el sinsentido, la superficialidad, la tristeza. Adviento quiere decir Dios viene. Quien lo acoge y confía en su amor, recibe una vitalidad nueva. ¿Qué quiere decir Adviento para ti? En esta noche vamos a cortar velas que iluminen nuestra ciudad. Lo que representamos simbólicamente tiene que suceder en cada uno de nosotros. Vamos a dejar atrás la oscuridad de la tristeza, del egoísmo, del rencor, de la indiferencia. Vamos a dejar que Cristo, una vez más, ponga luz en nuestra vida. Lectura del profeta Isaías. Así dice Yahvé: en tiempo favorable te escucharé, y en día nefasto te asistiré. Yo te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo, para levantar la tierra, para repartir las heredades desoladas, para decir a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Convertiré todos mis montes en caminos y mis calzadas serán levantadas. Palabra de Dios. Aquí estamos, Señor, en medio de la noche, en el corazón de nuestra ciudad de Salamanca. En ella vivimos, nos comunicamos y relacionamos. En ella escuchamos tu palabra y percibimos tu presencia. En esta noche, Señor, queremos recordar las oscuridades que hoy amenazan a la humanidad. Las oscuridades de la guerra, el enfrentamiento, la discordia, la injusticia, la oscuridad de la mentira, el engaño,
de la ceguera por no querer ver ni escuchar, la oscuridad de la soledad, de la indiferencia, del olvido de los que sufren, la oscuridad de mi vida, que no acaba de confiar en ti, no acaba de acoger tu presencia. En silencio, os invito a pensar las oscuridades de tu vida. Del Evangelio de Jesús según San Juan. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Palabra del Señor. Señor, en esta noche te pedimos por nuestro mundo, el mundo grande que nos envuelve y el mundo pequeño que nos cobija. Te pedimos por las personas mayores y los niños. Nos acordamos de los trabajadores, padres y madres de familia y personas enfermas. De manera especial,
te presentamos los jóvenes universitarios. A todos, hazles llegar la brisa suave de tu amor. Roguemos al Señor. Señor, Señor, te pedimos por todas las personas que tienen carencias en lo más necesario para vivir, carencia de alimentos, de vivienda, de energía, de educación y salud. Ilumina a los gobernantes de los pueblos y a todos sus ciudadanos para que nos esforcemos en crear sociedades en las que a nadie les falta lo más necesario para vivir. Roguemos al Señor. Dios bueno, te pedimos por todas las personas que viven en la oscuridad del miedo, la desesperanza, la pobreza, la violencia. Haz que la luz de tu amor resplandezca en la vida de los que están envueltos en la oscuridad. Roguemos al Señor. Señor, en esta noche te pedimos la luz para nuestras vidas. Te pedimos tu luz, que ella atraviese nuestro miedo y nuestra tristeza, el dolor y la miseria, nuestro egoísmo y la superficialidad. Pedimos que tu luz vaya de casa en casa, de mano en mano, de corazón a corazón, para iluminar todos los rincones que necesitan tu salvación. Roguemos al Señor. Infúndenos, Señor, tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor los que hemos participado en esta celebración. Que la luz de Cristo resucitado y glorioso disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Jesús nos ha recordado: yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy la luz del mundo. Y a nosotros también nos dijo, y vosotros sois la luz del mundo. Una luz que ha brillado en nuestros corazones, no fuera sino dentro, en nuestra integridad que nos ha hecho reconocer, a la luz de la palabra de Jesús, el tesoro que representa su vida, su enseñanza, y el tesoro que es también nuestra propia vida, cuando quede iluminada por el reflejo de su luz, es decir, por la verdad. La historia de la luz y ante la luz de las tinieblas es una larga historia. Y ha habido muchos momentos en que ha aparecido que vencía la tiniebla sobre la luz. Pero la luz nunca dejó de existir. Siempre hubo un resto de personas que quedaron iluminadas por el sol de Dios y que fueron el motivo de esperanza para todos. Y otra gran multitud de personas que vivían como si la luz no existiera. Y esta situación se ha repetido siempre y será también en nuestros tiempos, incluso de una forma probada. Porque como nos ha hecho Jesús, hablar de luz es hablar de verdad. Es hablar de verdad y es hablar de la libertad, que solo puede ser reconocida desde la verdad. Y es hablar del amor verdadero, que es el centro de la luz, y que es el fundamento para unas opciones verdaderamente libres. Es decir,
iluminados por la luz de Jesús, el saber reconocido en su persona al Hijo de Dios, el saber reconocido la manifestación absoluta y definitiva del amor de Dios, que nos ha amado tanto que nos ha enviado su Hijo, para que todos vivamos por medio de Él. Y reconocer el amor de Dios desconcertante, incomprensible tantas veces, que nos enfrenta con nuestra propia verdad, que es ser imágenes de Dios, y que ahora ya podemos reconocer a la luz de Jesús la imagen perfecta del amor de Dios. Por tanto, el reconocer la luz de Jesús es reconocer la luz que Dios mismo puso en nosotros. Es reconocer que es una luz, aunque tantas veces no lo sabemos. Nos dice el evangelista Juan que el mundo no nos conoce, los discípulos de Jesús, porque no ha conocido a Dios. Andar en tinieblas es justamente no saber quién es su luz, no reconocer cuál es el contenido más profundo de su propia existencia, de su propio ser persona. Es no reconocer cuál es la fuente de su verdad, de su libertad, de su amor y de su esperanza. Es el drama de la situación especialmente actual, en la cual hay una afirmación muy beligerante de toda apertura posible a la luz de Dios, y preferimos quedarnos encerrados en nosotros mismos, como si cada uno fuera un poderoso fuente de luz para su propia vida, y así nos quedamos simplemente con la luz material, la luz de los focos, la luz de los escaparates, la luz de las ciudades en realidad, y la luz que solo nos preocupa cuando se vuelve muy clara y el megavatio nos cuesta no sé cuánto. Y no podemos tener al final del mes dinero para pagar esa luz material que nos ocupa. ¿Pero por qué se dan estas situaciones? Más allá de los elementos técnicos. ¿Qué normas de verdad, de justicia, de amor, de corresponsabilidad, rige todo ese mundo de la economía de la luz? Y es que cuando falta la luz verdadera, la luz de la búsqueda de la verdad, estamos todos oscuros. No tenemos que estallarnos por eso, porque siempre ha sido así. Y cuando Belén se reveló como una nueva fuente de luz mediante la estrella, solo unos pocos pastores vieron esa señal, y solo unos magos venidos de un país lejano siguieron la estrella, se dejaron guiar por ella y reconocieron la alegría de haber encontrado lo que buscaban. Nuestra responsabilidad como discípulos de Jesús es seguir siendo luz. Nuestro foco será más o menos potente, pero estamos llamados a ser luz. ¿Quiénes la van a ver? No nos corresponde a nosotros responder a esa pregunta. Solo nos corresponde acoger la luz. Acoger la luz y vivir como hijos de la luz. Recordar que hemos sido iluminados por
bautismo significa iluminación. Y esa iluminación tiene su contenido central en que somos hijos de Dios. Y esa es la definición personal de nuestra existencia. Y ser hijos de Dios significa que creemos en Él como Padre, que hemos acogido su amor. Y que no nos conocemos a nosotros mismos, sino en esa relación de filiación y de consiguiente paternidad. Y para eso Dios envió a su Hijo al mundo, para ser el primer foco de luz que iluminara la existencia personal de todos aquellos que, conociéndole a Él, se reconocen en Él y reconocen el misterio de su vida y se sienten felices por este reconocimiento, gozosos de vivir en la libertad de los hijos de Dios. Aunque los demás no reconozcan quiénes somos, aunque los demás que no saben quiénes son digan que estamos locos, que somos unos fanáticos, que vivimos de cuento de hadas, es igual. Nosotros sabemos cuál es la luz que habita en nuestro corazón. Respetamos las pequeñas o grandes luces que pueden tener los demás, pero no nos dejamos perturbar por las oscuridades colectivas que pretenden amenazarnos, privarnos de libertad, privarnos de amor y de esperanza, engañándonos a veces de una forma grosera, con mensajes que no tienen consistencia ninguna, ni desde el punto de vista lógico y racional, ni desde el punto de vista de un conocimiento humanista y simbólico. Porque la luz es un símbolo. Cuando la luz deja de ser símbolo, la humanidad está perdida. Porque estamos reduciendo el ámbito de nuestro conocimiento a lo supuestamente científico, técnico. Ya podemos entonces prescindir de la poesía, de la música, de todo el conocimiento simbólico, y nos reducimos a un robot, funciona mecánicamente, sin saber quién es ni a quién sirve. Una inteligencia artificial programada desde fuera para que hagamos lo que otros, desde sus intereses de poder, quieren que hagamos. Inteligencia artificial, ¿qué inteligencia es eso? Realidades virtuales, intentos de poder manipularnos para que hagamos y acojamos alegremente y superficialmente lo que otros, con intención de nada claros, quieren que hagamos. No podemos dejarnos quitar la esperanza que procede de la acogida del misterio de la persona humana, de saber cuál es la raíz de nuestra libertad y de nuestro amor. No nos dejemos robar la esperanza. ¿Qué esto cuesta? Bueno, según cómo lo miremos. Porque el ser hijo de la luz no es una conquista nuestra.
No es que nosotros seamos mejores que otros que creen, que tengamos un conocimiento especial de la verdad de las cosas, porque somos más listos, porque hemos leído a tal autor, a tal otro. Nosotros reconocemos que hemos sido iluminados. ¿Cómo? Cada uno sabrá. Pero ha habido momentos decisivos en nuestra historia personal en que hemos percibido esa luz. Y esa luz ha penetrado en nuestro corazón, nos ha llenado de alegría, de paz interior, de confianza. Y de esa luz vivimos. Y esa luz tiene un nombre. Es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Y esa luz tiene un nombre. Soy yo, como Hijo de Dios en Jesús, como hermano de todos sus hijos, como hombre ganado por el amor de Dios a ser testigo de ese amor que es luz. Lo felicito, por tanto, queridos hermanos, porque en medio de toda esta situación, que también tiene muchas luces, no vamos a pensar que todo es sombrío, hay mucha gente buena que procura hacer bien, aunque esté en medio de dificultades. El mundo no se mueve nunca tinieblas en su totalidad, porque Dios es fiel. Y la Iglesia seguirá siendo luz para muchos, pero pocos. Seguirá siendo luz. Lo importante es que hoy nos sintamos nosotros agradecidos y llenos de alegría porque hemos sido iluminados. Lo importante hoy es que permanezcamos ante el misterio de Dios hecho hombre en la adoración y en el reconocimiento de nuestro propio misterio. Así daremos testimonio de la luz que nos evita, del amor que nos anima, de la esperanza que nunca será defraudada. Nosotros estamos en la luz.